Suzanne Baladon, la modelo que se empeñó en ser artista. Suzanne Baladon, nacida Marie Clementine Baladon en 1865, es una figura notable en la historia del arte. Comenzó su carrera como modelo para artistas como Pierre Auguste Renoir, Henry de Toulouse Lautrec y Edgar Degas, quien reconoció su talento y la animó a dedicarse a la pintura. Autodidacta Baladón se convirtió en una pintora y dibujante destacada, desarrollando un estilo único que combinaba realismo con elementos expresionistas. Baladón es conocida por sus retratos, desnudos y escenas de la vida cotidiana, que muestran un uso audaz del color y una línea precisa. A menudo retrataba mujeres de manera franca y sin idealizaciones, lo que contrastaba con las representaciones tradicionales de la época. Su obra también incluye paisajes y naturalezas muertas, destacando su versatilidad como artista. La exposición organizada por el MNAC en colaboración con el Centre Pompidou Metz y el Museo de Arte de Nantes es la primera de carácter antológico en España sobre esta artista. Esta muestra ofrece una visión amplia de su evolución artística, desde sus primeros trabajos hasta sus últimas creaciones. La exposición incluye algunas de sus piezas más emblemáticas, proporcionando una comprensión profunda de su contribución al arte moderno. La vida personal de Baladón también es de gran interés. Fue madre de Mauricio Utrillo quien se convirtió en un famoso pintor, y su relación con él fue compleja y a menudo problemática. A pesar de los desafíos personales y profesionales, Baladón se mantuvo firme en su determinación de ser reconocida como una artista seria. La obra de Susan Baladon no sólo desafió las convenciones de género de su tiempo, sino que también influyó en la forma en que se percibían las mujeres en el arte, tanto como sujetos como creadoras.